Muy buenas tardes, William. Nos encontramos en la costanera de Concepción porque durante la madrugada de este martes, cerca de las 6 de la madrugada, se registró un ataque incendiario acá en la zona. Fue una maquinaria la que fue afectada con este ataque que corresponde a las obras del puente ferroviario donde se trabaja acá en la costanera penquista. Pasemos a escuchar lo que dijo la delegada presidencial Daniela Dresner al respecto, que también acudió al lugar de los hechos. Primero que todo decir que estos son hechos gravísimos y que como gobierno condenamos profundamente. Decir que vamos a poner a disposición todas las herramientas que tenemos para la persecución de quienes están cometiendo estos crímenes en nuestras ciudades. También decir que, y voy a insistir sobre este tema, nosotros no podemos todavía sacar conclusiones respecto de quiénes son las bandas que están cometiendo estos delitos ni si están asociados a los temas de la macrozona sur. Esas fueron entonces las palabras de la delegada Daniela Dresner en el lugar. Además, se encontró un panfleto que hace alusión al fallecimiento de Camilo Catrillanca y también Jordan Yempi y todo lo que tiene relación a la causa mapuche. Lo estamos viendo en estos momentos en pantalla. Eso es lo que dice el mensaje que hace la reivindicación a lo que sucede al respecto. Para esto vamos a pasar a escuchar lo que dijeron desde la PDI y también de Carabineros. Personas desconocidas llegaron hasta este lugar. Llegaron hasta este lugar donde procedieron a incendiar una máquina retroexcavadora, dejando un pequeño panfleto, ¿verdad?, con algunos nombres. Alusivo, ¿cierto?, a diferentes causas que en estos momentos estamos viendo a nivel de la macrozona sur. Tenemos los carabineros mil funciones que realizar y cuando no hay colaboración pueden suceder estos hechos. Aquí ustedes ven, estamos a 2 metros de la calzada. Acá puede pasar una persona en bicicleta y lanzar algo. La vez anterior estaba completamente habilitado el ingreso donde estaban las máquinas. Los guardias de seguridad no han estado acreditados ni tampoco tienen una directiva de funcionamiento que dice quiénes pueden trabajar, qué horario, quiénes pueden ingresar a los lugares. En base a eso es complicado para carabineros poder prevenir, siendo que lo principal que quiere la comunidad es que estemos en las poblaciones. Cabe destacar que este no es el único hecho que ha ocurrido acá en la zona, porque hace solamente 6 días un hecho de similares características ocurrió en la costanera, también penquista, en lo que son las obras de la extensión desde Concepción a Chiguayante, donde igual se afectó una maquinaria. Toda la información la estaremos entregando durante esta jornada y todos los detalles de lo que ocurrió acá en la costanera penquista. Que esté muy bien, William, y nos vemos en el canal. Gracias, Javiera. Lo que llama la atención de este hecho en particular es que este panfleto al cual menciona la Javiera, más que panfleto, es un escrito hecho a mano. Lo que dista bastante de lo que estamos acostumbrados, que son panfletos o pancartas impresas. Entonces, eso llama poderosamente la atención y, claro, queda la duda en torno realmente si esto tiene que ver con algún conflicto en particular, de matas territoriales, o definitivamente se trata de imitadores o de gente, no sé, que está tratando de generar conflictos donde de repente quizás no los hay.